Y en esta ocasión algo de lo más nuevo de Oscar Maidón junto con Fuerza Régida, la canción Tu Boda. Como ya es costumbre, aquí mostraré el requinto, los acordes y también algunos adornos que pueden colocar en esta canción. Ya saben, si este contenido es de su agrado, den su like, comenten y compartan. También no se olviden suscribirse a mi canal y seguir mi cuenta de Instagram y TikTok. Ahí tengo más contenido de guitarras. Y sin más, vamos con el tutorial. Ok, vamos con el requinto de esta canción. Este requinto está relativamente sencillo, ya que solamente utilizamos una cuerda, ok. Iniciamos con la primera parte, que es más o menos así, chéquenlo. Ok, iniciamos tocando una vez en esa posición. Deslizamos aquí. Ahora lo que hacemos es nuevamente en esa posición. Avanzamos nuevamente en esa posición y tocamos 3 hacia abajo. 1, 2, 3 y 1 hacia arriba. Es decir, 1, 2, 3 y 1 hacia arriba. Ok. Después regresamos a esa posición. Una vez. La segunda. Tocamos nuevamente aquí, pero hacemos un hammer en esa posición, ok. Y tenemos todo esto. Chequenlo lento. Ok. Al terminar, lo que hacemos es regresar a esta posición. Ok. Al terminar en esa posición, avanzamos nuevamente aquí. Y lo mismo. Tocamos 3 hacia abajo. 1, 2, 3. 1 hacia arriba. Ok. Y regresamos a esta posición. Ok. Completo, quería más o menos así. Ahora lo que hacemos es colocarnos en esta posición una vez y rápidamente deslizar a esta posición, ¿ok? Chéquenlo. Después regresamos a esta posición, ¿ok? Quedaría más o menos así. Pam, pam, pam. ¿Ok? Y tenemos todo esto, chéquenlo. ¿Ok? Ahora rápidamente nos colocamos en esta posición, ok. Y hacemos lo mismo: 3 hacia abajo, 1, 2, 3, 1 hacia arriba, ok. Después, nuevamente aquí, ok. Ahora tocamos una vez aquí y deslizamos, ok. Para finalizar, simplemente regresamos a esta posición una vez, ok. Chéquenlo. Y tenemos todo esto, lento. Ok. Ahora la segunda parte quedaría más o menos así. Ok. Lo que hacemos en esta parte es muy sencillo. Ahora nos colocamos en esta posición, tocamos una vez y deslizamos aquí, ¿ok? Esta forma lo pueden hacer ya sea con el dedo número 4, 3, 2 o con el dedo que se acomoden, ¿ok? En este caso lo hago con el meñique, una vez, deslizo esta posición y aquí toco 3 veces. 1, 2, 3, la tercera, nuevamente regreso a esa posición, ¿ok? Deslizando. 1, 2, 3, regreso, ¿ok? Ahora en esta posición lo que hago es tocar 3 hacia abajo, 1, 2, 3, 1 hacia arriba, después 2 hacia abajo y 1 hacia arriba. Ok, chéquenlo. Chéquenlo. Ok. 1, 2, 3, regreso. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, arriba. Ok. Para finalizar, simplemente regresamos un traste aquí. Una vez, pero deslizamos, ¿ok? Y tenemos todo esto, lento. ¿Ok? Ahora lo siguiente es repetir lo mismo. Aquí, una vez, deslizamos. 1, 2, 3, regresamos. Ahora aquí tocamos 3, 1, 2, 3, 1 hacia arriba. Después, 2 hacia abajo, 1 hacia arriba, y lo mismo, atrás, una vez, y deslizamos.
¿ok? Y tenemos todo esto, lento. ¿Ok? Se repite. Lo siguiente es repetir lo que ya hicimos, ¿ok? Nuevamente nos colocamos esta posición y lo mismo. Elizamos aquí, después atrás. Avanzamos nuevamente esa posición, tocamos 3, 1, 2, 3, 1 hacia arriba, una vez aquí, una vez más, hammer, después atrás, nuevamente tocamos 3, 1, 2, 3, 1 hacia arriba, ahora atrás, aquí, deslizamos a esta posición, ok, regresamos a esta posición, nuevamente aquí tocamos 3, 1, 2, 3, 1 hacia arriba, regresamos a posición. Una vez en esta posición, deslizamos y terminamos. Ok, lo mismo que hicimos al inicio, chéquenlo. Terminamos, ok. Y después se repite la segunda parte, que es más o menos así, chéquenlo. Ok, después lo mismo. Pero ahora lo dejamos en esa posición. Ya no deslizamos, ¿ok? Hasta esa posición. ¿Ok? Porque aquí viene el último adorno. Entonces esta parte quedaría más o menos así. ¿Ok? Después de terminar, lo que hacemos es un adorno. Sencillito. Y terminamos. ¿Ok? Esta es la parte final. Sencillo, ¿ok? Ok, vamos con los acordes de esta canción. Esta canción tiene una progresión de acordes muy sencilla, ya que siempre se repiten los mismos acordes. El primer acorde que tenemos es un Fa sostenido mayor. Ok, en esta posición, igual aquí. Como gusten. Después tenemos un tono de La sostenido mayor o Si bemol mayor. Ok, aquí. O aquí. Este acorde lo pueden colocar también como séptimo. Es decir, La sostenido mayor 7 o Si bemol mayor 7. O sin la séptima. Sencillito, ¿ok? Igual con sequillo, como gusten. Después tenemos un Si mayor en esa posición. O aquí. ¿Ok? Como gusten. También aquí. ¿Ok? En forma de bajo sexto. Después tenemos un tono de Si menor. Aquí, igual aquí. O si lo colocamos en esa posición, tenemos el Si simplemente menor. Si menor. ¿Ok? El ritmo de esta canción es un ritmo muy conocido. El ritmo 6 octavos, chéquenlo. Chéquenlo. Bajeo, 2 hacia abajo. Segundo bajeo, 1. ¿Ok? Los tiempos que vamos a utilizar son 2 tiempos por cada acorde. Chéquenlo. También pueden agregar otro acorde para pasar de Si menor a su segunda, que es más o menos así. Chéquenlo. Si mayor, Si menor, segunda. Ok. Esto lo pueden agregar si ustedes gustan. Simplemente es dar un tiempo en Si menor y un tiempo en su segunda, que viene siendo Do sostenido mayor séptimo. Y lo mismo. Como gusten. O pueden dejarlo como ya se lo mostré anteriormente. Frío por dentro mi amor. No te fijas, te robaste mi corazón. Qué loco de tanto pensar y pensar. Ok, vamos con el primer adorno de esta canción. Este adorno lo hacemos al inicio de la canción. Ok. Es más o menos así, chéquenlo. Primera parte, ok.
Subimos y atrás. Ok, rápidamente tocamos una vez más, pero deslizamos esta posición, ok. Chequenlo. Ok, ahora lo que hacemos es iniciar esa posición. Una vez, deslizamos y se repite tres veces. Dos, tres. Al terminar, tocamos una vez en esa posición y deslizamos aquí, ¿ok? Chéquenlo. ¿Ok? El siguiente hornito es para entrar a Fa sostenido mayor, ¿ok? Es muy sencillo, chéquenlo. Pa, 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 pa. Sencillito. Chéquenlo. Por último tenemos un adorno en el tono de La sostenido mayor. Ok, es muy sencillo, chéquenlo. Pa 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 pa. Chéquenlo. Ok, sencillito. Y bueno, ojalá que este tutorial haya sido de su agrado. Si fue así, ya saben, dejen aquí su like, comenten y compartan. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Saludos.